Conéctate porque ya empieza Bendiciendo la Mañana. Ofrecerte todo lo que tengo en adoración. Quiero ofrendar mi voz. Yo quiero ofrecerte todo lo que tengo en adoración. Quiero ofrendar mi voz. Te quiero quiero exaltar, quiero rendir mi corazón ante tu altar. Recibe lo que soy, todo te lo doy. A ti mi alabanza entrego hoy, te quiero adorar. Todos juntos. Quiero ofrecerte todo lo que tengo en adoración. Todo lo que tengo. Quiero ofrendarte. Yo quiero ofrendarte mi voz. Quiero ofrecerte todo lo que tengo en adoración. En adoración. Te quiero. Venimos a tus pies a rendirnos, hoy te adoramos. Everybody say, come on. Venimos a tus pies a rendirnos. Venimos a tus pies a rendirnos. Hoy te adoramos. Te quiero adorar. Te quiero exaltar. Quiero rendir mi corazón ante tu altar.
Muy buenos días, Dios bendiga a todo, Dios bendiga a los televidentes, Dios bendiga también a los oyentes en esta hora, en Bendiciendo la Mañana, por esta estación transmitida desde Espacio Radio y Radio de Bendición. El día de hoy venimos, empezamos temprano, ya que íbamos a impartir un curso, pero se decidió dejar para después, pero estamos aquí para bendecir al mundo, al pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que buenos días para Barahona, para la República Dominicana y para el mundo. Hoy nos acompaña, hoy está con nosotros el pastor. Y como siempre, como de costumbre, le pedimos que por favor compartan el contenido. Y con ustedes el pastor Yamalco Maldonado. Yo que esté conectado con Radio de Bendición, Bendiciendo la Mañana. Estamos aquí nuevamente dándole cumplimiento al compromiso la cual tenemos con cada uno de ustedes para traerle lo que es el devocional, adoraciones, palabra y oraciones. Por eso hoy estamos aquí para bendecir la mañana, bendiciendo la mañana con su presencia. Esté ahí en su casita, en el vehículo, donde quiera que usted esté, escuchando esta emisora, escuchando el programa Bendiciendo la Mañana. Estaremos ahí junto con usted, bendiciendo la mañana. Gloria a Dios. Pues nada, estamos aquí para bendecirle de parte de Dios. Palabras, adoraciones y oraciones. Todo aquel que necesite una oración, no importando la distancia a la cual usted se encuentre, escriba, llame y estaremos orando por usted. Créale a Dios. Créale a Dios. Y usted verá que su milagro, usted lo va a recibir, no importando cuál sea. Recuerde que el centurión, allí donde envió un soldado, lo ve y dile que envíe la palabra. O sea, ve donde Jesús y dile a Jesús que solamente envíe la palabra. Jesús envió la palabra y su criado fue sanado. Ese poder, el brazo de Jehová todavía no se ha cortado. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. El mismo Dios de milagro de ayer es el mismo de hoy. Amén. Por su fe te va a ser curada. Por su fe usted va a recibir sus bendiciones. Por su fe va a recibir, gloria a Dios, sus peticiones, las cuales usted pide. Pero debe de pedirlo con fe. Pídala creyendo, no importando. No importando la distancia y no importando cuál sea la petición. Amén. No importando las enfermedades. He visto a Dios obrar grandemente, sanar enfermo. Tu Dios sanar enfermo. He visto a Dios sanar cáncer. Amén. Lo he visto sanar. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Y vamos a hacer pasar a nuestro hermano Santo Montero con la parte que sigue. Hermanos, estamos aquí, estamos completamente en vivo y de verdad pedirle por favor que si pueden ir compartiendo el contenido, les pedimos, ya que estamos iniciando en esta mañana, son ahora en República Dominicana, son las 10:20 de la mañana. Siempre decimos República Dominicana porque transmitimos desde República Dominicana. En otras partes, ustedes saben que es otro tipo de hora. Por ejemplo, en España ahora mismo son las 4:20 de la tarde. Y en otras partes, otras horas diferentes. Nada, estamos aquí cargados hoy de informaciones, de cosas que han acontecido en el mundo, lo cual está en nuestro portal.
radiodebendición.com, lo cual más adelante vamos a estar impartiendo con ustedes algunos de los títulos que ustedes pueden entrar a la página y ver los detalles de lo que ha acontecido en el mundo, como siempre. Pues bien, mis hermanos, vamos a irnos a otra pausa musical. Vamos a disfrutar de una alabanza de Brenda Elizabeth, Mi Mejor Canción. Nos vamos a la pausa musical y luego regresamos con más de Bendiciendo la Mañana por esta radio de bendición. En mí no hay más pecado, puedo sonreír.
No hay más enfermedades, Jesús pagó por mí, y por su sangre soy libre al fin. Soy redimido, todas mis culpas lavadas en la cruz Jesús dejó. Soy redimido, su sangre por maldito. Soy totalmente sano, tengo libertad. Ya no soy más esclavo de la enfermedad. Dios rompió mis cadenas, hoy puedo decir, y por su sangre soy libre al fin. Soy redimido, todas mis culpas lavadas en la cruz. Soy redimido, su sangre por maldito me ha dado la bendición. Redimido, redimido soy, redimido, redimido soy. Regresamos con esta radio de bendición, bendiciendo la mañana. Pues bien, estamos aquí, estamos en vivo desde Barahona, República Dominicana. Vamos a hacer un comentario ahora, resulta que hace 2 días aproximadamente hubo un pastor muy reconocido que estuvo haciendo unos aportes en Honduras, y resulta, mis hermanos, que luego de que ellos hicieran un recorrido haciendo unas entregas de raciones alimenticias, verdaderamente se le quemó el vehículo. El vehículo era de otro pastor que andaba con ellos, andaban haciendo una misión por unos campos que se dice que nadie iba por ahí, nadie va, quizás ni políticos. Entonces, resulta que el vehículo donde ellos andaban se le quemó totalmente, luego de que ellos hicieran la entrega, pero aún tenían raciones alimenticias. Ahí ustedes los ven en pantalla. Así quedó el vehículo. Verdaderamente que eso es algo increíble. Por ejemplo, el video lo tenemos, lo pueden buscar en el canal de YouTube, Radio de Bendición. Ahí ustedes pueden ver el video. También lo pueden buscar por la página, pero más rápido lo van a conseguir por el canal de YouTube. Verdaderamente que eso de verdad, mire, seguimos viendo sus imágenes. Eso es algo de verdad que solo Dios sabe las cosas.
verdaderamente que hay que darle la gracia a Dios, y ellos están pidiendo una ayuda. El contacto están ahí en nuestro portal. En caso de él que no pueda aportar con dinero, puede orar para que Dios bendiga. Si el pastor quiere hacer quiere aportar algo, si vas a aportar algo para sobre eso que comentamos ahora. Nada, que el enemigo nunca se queda tranquilo cuando la iglesia, el pueblo de Dios, se une. Pero hay una palabra poderosa, que un pueblo unido jamás será vencido. Y es aquí donde ellos se unieron. Y vi en el video donde ellos dicen que la camioneta se quemó, pero ellos se van a reunir para lo que es comprarle una camioneta al pastor. O sea, todo aquel que pueda aportar, porque esa es la iglesia. Todo aquel que pueda aportar, como la iglesia primitiva, ve la necesidad del pueblo, entonces ellos aportaban para suplir cada necesidad que el pueblo tenía. Entonces, esa es la iglesia de hoy en día, que muchos tal vez no viven esto, pero nosotros como iglesia vamos a vivirlo sin importar nada. A cambio, sino ayudar al hermano que realmente necesita. Mira, a mí una vez no se me quemó, sino que me tenía un 90 y un saqueador se lo llevó de frente de la iglesia. Y todo se quedó así. Quedó así. Nada aportó, nada. Pero gloria a Dios, Dios siguió bendiciendo. Porque Dios me dio una palabra y me dijo: tus bendiciones son de mi parte. O sea, mis bendiciones van a venir de parte de Dios personalmente. Amén. Entonces, a veces hay bendiciones que se retrasan y nos desesperamos. No es que Dios no te va a bendecir, pero todo es a su tiempo. Entonces, estos casos pasan así cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia ayuda, cuando la iglesia suple, y donde el enemigo no se queda tranquilo, porque tenemos un enemigo. Muchos que se descuidan, pero él no se descuida. Él no se descuida, el enemigo no se descuida, el enemigo siempre está ahí para atacarnos, porque ese es su trabajo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás y su demonio. Siempre está ahí para atacarnos, atacar la iglesia. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. O sea, no va a permanecer. Va a atacar y va a atacar, pero ese ataque no va a permanecer. Gloria a Dios, porque Dios nos da la fuerza. Cuando Dios nos da la fuerza, cuando nosotros nos unimos, cuando estamos unidos. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto los hermanos en armonía. Nosotros habitamos la palabra habitar y vivir. Vivimos juntos en armonía, y allí donde hay bendiciones. Y no solamente bendiciones, sino vida eterna. Solamente una vida de ahora para ahorita, sino una vida eterna. Gloria a Dios. Señor, tenemos muchas enseñanzas de parte de Dios en su palabra, la cual ese pastor que se le quemó esa camioneta va a ser bendecido de parte de Dios. Amén. Va a ser bendecido de parte de Dios, porque él estaba en la misión. Esa iglesia estaba en la misión. Entonces, él va a recibir sus bendiciones. Va a recibir su camioneta. Tal vez fue hasta ahí. Todo tiene su fin. Diría que eso pasó porque a ver, Dios quería una nueva para él, hermano santo. Amén. Así sí, es. Permitió para que él tenga una nueva y tal vez mejor. Amén. Mejor, sí. Porque todo lo que Dios da, lo da bueno.
Y pastor, y un vehículo que nuevecito, nuevecito, usted lo puede, bueno, usted vio el video. Sí. Un vehículo que de verdad nuevecito, se ve que como si fue reciente. Amén. Pero Dios sabe cómo hace la cosa. Dios sabe por qué lo hizo. ¿Por qué lo permitió? Sí que sabemos de parte de Dios que Él va a recibir su camioneta. Porque todo obra para bien. Dios me le bendiga. Santo Montero. Amén, así es, mis hermanos. De verdad, verdaderamente que Dios sabe las cosas. Como decía el pastor, Dios sabe por qué hacen las cosas. Porque ustedes saben lo que es... regal comida, quizá haya personas que digan, pero por qué pasa con eso, quizá, pero de verdad Dios sabe hacer la cosa, y cuando Dios hace eso, Dios permite todas las cosas. Quién sabe si poniendo un ejemplo, si ellos le iban a pasar algún accidente o algo, y Dios permitió eso. Por eso es que hay que dar la gracia de Dios por todo, de verdad que sí. Mis hermanos, entonces, vamos para venir con el mensaje. Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a poner una reflexión del pastor que estuvo con nosotros hace aproximadamente 3 semanas. Del pastor dice: las cosas viejas pasaron. Vamos a ver la reflexión. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me impresiona ver la cantidad de cristianos que siguen aferrados a las heridas y experiencias del pasado. Pero hoy vengo a decirte que si eres una nueva criatura en Cristo, Dios tiene un presente y un futuro nuevo para ti, para tu matrimonio, para tus hijos. Así que suelta el pasado. No seas como la mujer de Lot, que por mirar atrás no pudo seguir adelante. Así que alégrate hoy y avanza. Mira hacia adelante. Dios tiene un nuevo tiempo de gloria para ti. Así es, hermosa reflexión. Estuvimos ahí. Verdaderamente, de verdad que siempre es bueno que nosotros tengamos la palabra de Dios siempre, siempre de primero, porque cuando estamos con la palabra de Dios, las cosas nos van bien. Como el mensaje, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Todo pasó. Cuando venimos a los pies del Señor, todo pasa, y ya nosotros somos personas nuevas, lo cual el Señor nos cambia, porque verdaderamente Dios es quien cambia nuestras vidas. Y de verdad debemos de estar siempre agradecido de Él, de las cosas buenas que Dios hace con nuestras vidas. Y cuando venimos siempre a los pies del Señor. Así que las personas que nos están escuchando, que aún no han venido a los pies del Señor, les exhortamos que vengan, y de verdad para que vean que Dios verdaderamente cambia. Y por eso que nosotros queremos que ustedes vengan a los pies del Señor, para que así nos gocemos juntos, porque lo mejor en la vida es estar en la presencia de Dios. Pues bien, vamos a una otra pausa musical. Vamos a colocar Satúrame, de Yudelkis Matos. Siempre viviré.
Bien, hermanos, regresamos con lo que es la palabra de vida. Ahora vamos a impartir la palabra de vida. Como ustedes saben, como sabemos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Y es así, porque verdaderamente que tenemos siempre que tener la palabra de Dios de primero, en todo momento, siempre. Porque la palabra es la guía, la cual nos lleva a la salvación. Es la guía perfecta, a la cual nos lleva al único camino, que es el camino de Jesús. Inmediatamente pasamos con el pastor Gianmarco Maldonado. Aleluya. Recuerde con el tema que nosotros empezamos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Muchas personas que se están haciendo esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Amén. La Biblia dice que creer en el Señor Jesucristo y será salvo de tu casa. O sea, que la salvación no se queda solamente ahí. Acepté a Jesucristo, Michael, aceptó a Jesucristo, ya se quedó ahí. No. Es salvo Michael. Él, su esposa, su familia, hasta la cuarta y quinta generación. Amén. Esto pasó con Noé, al cual Dios le habló a Noé. Llévate un arca, representando que a Jesucristo el arca, representando la salvación. Y fue donde le dijo, cuando terminó de hacer el arca, él predicándole, él lo llamaba loco. Como hoy en día nosotros nos llaman loco por predicar el evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. O sea, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esto es lo que es el evangelio, poder de Dios. Cuando el evangelio entra lo que es a la vida de un hombre o a la vida de una mujer, lo cambia, lo transforma. Pero es porque por fe, creer en Jesucristo. Usted ve a alguien que está predicando, que es cristiano, por fe. Como le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Todo aquel que se acerca a Jesucristo por su fe, la cual es las primeras partes para esa fe crecer, para esa fe entrar a nosotros. Escuchar que la palabra de Dios. Entonces la fe se activa de una manera tal que usted corre a Jesús. Y allí donde es salva. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, primeramente recuerde, escuchar, luego creer. Y tercero, confesar. Son los tres puntos importantes para entrar a la salvación. Escuchar la palabra de Dios. Luego, donde viene la fe y se activa. Y entonces, cuando la fe se activa, entonces allí donde te confiesa. La fe sin obra es muerta, dice Santiago, el apóstol Santiago. Que la fe sin muerta es, la fe sin obra, perdón, es muerta. Gloria a Dios. Pero no aquí. Es donde vamos a predicar. Una reflexión. Recordando que tenemos que hacer. Porque este tema siempre lo vamos a recordar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Porque Cristo es la salvación. Cristo es la salvación. Amén. El Salmo 23 dice. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. El salmista es allí donde él nos está dando una palabra poderosa, la cual viene en escasez, la cual es allí donde vienen desnudez. La nevera, hay tiempo, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. El alimento se agota, la ropa se agota, los zapatos se agotan, todo. ¿Por qué? Porque el ser humano
todo tiene su tiempo, dice la Biblia. El ser humano tiene su tiempo. Cada quien tiene su tiempo. Tiempo de escasez, tiempo de abundancia. Amén. Entonces, el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, dice, nada es nada. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor. Y si la Biblia dice nada, es nada que te va a faltar. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Va a haber alimento, pasto, alimento. Alimento y descanso. O sea, Dios va a suplir. Si nosotros nos vamos al principio, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu comenzó a llenar lo que estaba vacío. Es el mismo Dios de ayer, como dijo ahorita, es el mismo de hoy. El mismo Dios de ayer que comenzó a llenar todo lo que estaba vacío es el mismo de hoy. Ese mismo va a llenar tu vida. Tu vida física y espiritual. Y luego donde va a venir a llenar lo que es la economía. Amén. Porque el salmista lo dijo, la palabra lo dice, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es lo que te hace falta? Alimento. Él va a suplir. ¿Qué te hace falta? ¿Qué vestir? Él va a suplir. Que yo pasé por toda esa. Ni hambre, ni de cárcel, ni desnudez, me apartará del amor de Dios. O sea, en nada, ni persecuciones, dice el apóstol Pablo, nada me apartará del amor de Dios. Hambre, no. Ahí escasez, me pongo a ayunar. Desnudez, le doy gloria a Dios. La nevera está vacía, gloria a Dios. El botellón está vacío, gloria a Dios. La zapatera está vacía, gloria a Dios. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Y nada me va a faltar, porque todo lo que te hace falta, Él lo va a llenar, lo va a suplir. Porque Él es tu pastor. Y el pastor, el buen pastor, dice Jesucristo, su vida da por las ovejas. Y si Jehová es tu pastor, Él te va a suplir. Él te va a suplir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de dónde? Del hombre, no. No. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al rebaladero. Jehová el que te guarda, Él no dormirá, dice la Biblia. Un salmista lo dice. Él siempre está atento a sus hijos. Él siempre está atento a nosotros. Él siempre está atento a ti. Alzaré mis ojos a los montes. Los montes representando la misma presencia de Dios, la oración. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quien, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro. Él es nuestro salvador. Caerán mil a tu lado y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. Salmo 91. Porque es que Él es nuestro socorro, nuestro guardador. Salmo 91, allí donde Él nos enseña, nos da una enseñanza de cuando la gallina tiene su polluelo, que la gallina lo cubre con su sala. Nosotros estamos cubiertos con la sala de Dios, bajo el poder y bajo su presencia. Y si estamos cubiertos bajo su poder y bajo su presencia, entonces, es allí donde dice el salmista David, Él es mi pastor. El pastor.
pastor, gloria a Jesús, que es lo que hace, que guarda, que cuida. Y si Jehová Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En lugares delicados, pasto nos hará descansar. Junto a agua de reposo, Él nos pastoreará. Él nos va a pastorear. Así que nada te va a faltar. Está pasando por alguna crisis. Tranquilo, tranquila. Que Él va a suplir. Porque si nosotros vemos el principio, todo estaba desordenado y todo estaba vacío. ¿Y qué hizo Él? Ordenó todo. Todo lo que estaba desordenado, lo ordenó, porque Dios es un Dios de orden. Todo lo que estaba vacío, lo llenó. Ese mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. El mismo de hoy. Aquel que ordenó y aquel que llenó. ¿Dónde Él llena? Donde está vacío. ¿Dónde Él ordena? Donde está desordenado. Y para Dios entrar y ordenar, tiene que haber un desorden. Jehová Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa. Sal. De tu parentela. Apártate de la casa de tu padre, tu familia. A la tierra que te mostraré. Abraham salió. Cuando alguien se está mudando, ¿qué hay allí? Reguero. Hay un reguero. Abraham se estaba mudando, ¿qué había? Reguero. Pártate de lobo. Se llevó a lobo, su sobrino. Pero Abraham salió creyéndole a Dios. Abraham no sabía para dónde iba, pero él salió creyéndole a Dios. Esta es la palabra que te traigo hoy. ¿Qué te hace falta? Créele a Dios. Tu vida está desordenada, créele a Dios, que Él la va a ordenar. Tu vida está vacía, créele a Dios, que Él la va a llenar. Está desordenada, créele a Dios, que Él la va a ordenar. Créele. Oh, Jesús, gloria a Dios, créele a Dios. Y verá la recompensa y verá cómo Dios va a llenar tu vida. ¿No sientes la presencia del Espíritu? Créele a Dios que Él te va a llenar de su presencia. Créele a Dios que Él te va a llenar de su poder. Créele a Dios que Él te va a llenar tu nevera, tu zapatera. Va a ordenar tu casa. Hay reguero. Los hijos, el esposo, tu Abba. Oh, Jesús, tu matrimonio. Él va a ordenar tu matrimonio. Él va a ordenar tu familia. Va a ordenar tus hijos. Hay reguero en tus hijos, lo va a ordenar. Pero tiene que creerle. Tiene que creerle. Porque Él es tu pastor. Y nada te va a faltar. En lugares delicados, en ese lugar delicado. Que está traspasando, que está pasando. Él te hará descansar. Porque va a haber un descanso para tu vida. Va a haber un descanso. Gloria a Dios. La puerta del Hades no va a prevalecer. Contra la iglesia, dice Dios. La puerta del Hades no va a prevalecer contra tu casa. Solo tiene que creerle. Cree que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Alza tus ojos hacia arriba. Levanta tus ojos de abajo y álzalo hacia arriba, como hizo el salmista. Él estaba en persecución. En una ocasión dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a socorrer? Jehová.
¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No te enfoques en el hombre. No, el hombre promete, pero no cumple. Pero si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque Dios, la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Te hizo una promesa, Él la va a cumplir esa promesa, pero todo a su tiempo. Jesucristo dijo, me voy, pero no le dejaré solo, dejaré un consolador. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Juan 14, voy a preparar morada para vosotros, para donde yo estoy, que vosotros también estéis. Me tomaré a mí mismo y vendré a que a buscarnos. Esta es una promesa. Esta es una promesa. Él fue a preparar lugar para ti, para donde Él esté, que nosotros también estemos. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y aquí termino. El salmista David se enfocó en Jehová Dios. En él se enfocó, sus ojos estaban puestos en Jehová Dios. Dijo, Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Nada me va a faltar. Yo como pastor puedo prometerte algo y no cumplir. Pero si Jehová Dios te prometió, por encima de todo aquel que se levante, Él va a cumplir su palabra, porque Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Él cumple su promesa. Dios. Y por eso el salmista dijo que Él es su pastor. Nada le iba a faltar. En ese lugar delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Senda al camino. Por senda de justicia. ¿Ah? Sea que Él va a hacer justicia por ti. ¿Qué te falta? Dile, Dios mío, mira, Él sabe todo lo que te falta. Él sabe todo lo que nos falta a nosotros. Él dice, pide y se os dará. Busca y hallará. Toca y se te abrirá. ¿Qué te hace falta? Pídele a Dios, porque Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué área está vacía? ¿En qué área está desordenada? Dios mío, estoy desordenada en esta área. Y en esta área estoy vacío. Llénala. Ordénala. Porque tú eres mi pastor. Y nada me va a faltar. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Dios te bendiga. Llama, gloria a Jesús. Llama o escribe y estaremos orando por ti. Gloria a Dios, y verá el poder de Dios manifestarse en vosotros. Dios bendiga y Dios me le guarde y siga disfrutando con Radio de Bendición, bendiciendo la mañana. Hermano Santo Montero. Así es, mis hermanos, ahí estuvo el pastor Yamalco Maldonado con lo que es la exhortación de la palabra, el mensaje de vida y vida eterna. Bien, mis hermanos, hay que orar, siempre debemos mantenernos orando como siempre estamos. El pastor se está levantando bien temprano de mañana, eso de las 6, pastor. Se está levantando a orar y
y hay que orar porque están sucediendo cosas. Aquí ayer sucedieron unos tiroteos por ahí en unos centros de bebidas. Gracias a Dios, al parecer no pasó nada que lamentar, pero hay que mantenerse orando por esas personas, de verdad. La semana pasada hacíamos un comentario antes de entrar a las oraciones. Vamos a orar, vamos a hacer algunas oraciones, como siempre. Vamos a hacer un comentario. Decíamos de que se está usando mucho prostituir a menores de edad, y de verdad hay que orar mucho por eso, para ver si eso se acaba, porque no sabemos qué está pasando. Las autoridades deben tomar más carta en el asunto sobre eso. Y de verdad, pastor, que están sucediendo muchas cosas que verdaderamente no entiendo. Si usted se fija, pastor, usted ve las redes sociales, usted nada más lo que ve que abusaron de una menor, que pasó tal cosa. Entonces, de verdad, eso tienen que tomar control sobre eso, porque verdaderamente eso no está nada bien. Amén. Santo Montero, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Y me perdonan, de verdad que sí, lo que voy a decir, pero en todos estos casos que están surgiendo, muchos de todos estos casos que están surgiendo, las culpas, las responsables son las madres. Amén. Por las malas crianzas que le dan a sus hijas. ¿Por qué? Porque las hijas hembras hay que cuidarlas. Los varones también, pero las hembras hay que cuidar y darle una buena crianza. Cuando ellos están pequeños todavía, son una esponja. Que allí donde absorben todo lo que usted le enseñe y aprenden todo lo que usted le enseñe. Así es. Todo lo que el niño hace, él lo hace porque él cree que está bien. Él cree que está bien, por eso lo hace. Pero usted como madre, que es la que se queda en casa, debe de enseñarle lo bueno y lo malo a sus hijos. Cuando una niña está haciendo algo malo, no se le ría. Dígale, eso está mal. Al pecado hay que llamarle pecado. A lo bueno hay que llamarle bueno, y a lo malo hay que llamarle malo. Entonces, lo malo hoy en día le estamos llamando bueno, y a lo bueno le estamos llamando malo. ¿Cuántas madres? Por eso dijo ahorita que las palabras tienen poder. ¿Cómo están vistiendo, Santo Montero, vistiendo a sus hijas? Así es. Marcándola que a una prostitución, a una violación. Son las madres. Vístala con pudor. Son niñas. ¿Cuántos hombres enfermos no hay? Etcétera, que la ven con esa vestimenta así. Y pronunciando lo que es. Unas palabras de prostitución sobre ella. Que pronuncia, yo lo he escuchado, pronuncia palabras de prostitución sobre la niña. Mira, por lo que parece una prostituta, mira. Y riéndose. Sí. Entonces, hay una maestresa, para el que no la sabe, que toma posiciones. Toma carta en el asunto. Todo aquel que me esté escuchando, toman posiciones sobre la niña. Comienzan a tomar posiciones sobre ella, comienzan a darle una mentalidad de una niña ya que tiene 6 años, 7 años, 9 años, ya se cree mujer. Ya se está creyendo mujer, ya. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Así es. La mayoría de todas esas violaciones, de todos esos abusos, son las madres, perdónenme, de verdad que sí. Pero son las madres. Las malas crianzas que le están dando a sus hijas. Dios me le bendiga. Y Dios me le guarde, salve. Así es, pastor. De verdad que hay que tomar un control con eso, porque eso ya debería parar. Ya eso debe parar, porque en verdad eso da mucha lástima lo que está sucediendo. No estamos para esto. Así es. Dios bendiga. Así es, hombre, guarde. Gloria a Dios. Las madres, sí,
Dejando una y tomando otra, Montero, hay un negocio, volviendo al tema de la jovencita, ¿sí? De la niña, Satanás tiene un negocio con los padres. Pasa un abuso, entonces vienen los padres, padre, le quitan 200,000 pesos ya. Y quizá lo amenazan a veces, quizá le dicen, y si habla, acabamos con tu familia, quizá. Y digo, la madre de la niña, no se van y hablan con los padres del que le hizo el abuso, entonces le quitan 200,000 o 300,000 pesos. ¿Qué hace otro que tiene dinero? Hace lo mismo. Es un negocio que tiene el diablo. Así es. La madre, los padres que aseguren sus hijos y lo evitan con pudor, le den una buena crianza. Con disciplina. Disciplina. Crear a sus hijos, sus hijas con disciplina. Pudor. Sí. Darlo con disciplina. Que la gente vea la disciplina. La Biblia dice que el juicio comienza por casa. Dice, desde niña usted comienza a vestir una niña así, como una prostituta, como una mujer callejera, ya como una mujer. Pues eso ella se lo va a crear. Que ella es una mujer dicta y peínela como una niña, como niña que es. Como niña que es. Men, si es una niña, es una niña. Si es un adolescente, si es joven, es joven. Tienen su etapa. Cada etapa de esa usted le va enseñando como madre y como padre también. Mire, tú una niña. Llega el adolescente, mire, tú un adolescente. Llega la juventud, mire, tú una joven. Y ya vas creando carácter. Pero nunca le enseñen, ah no, si es una niña, no, ya tú eres un adolescente, si es una adolescente, no, ya tú eres una mujer. Se van creando eso, hasta que se echan a perder. Dios bendiga. Amén. Dios me le guarde a todo y estaremos orando por eso. Así es, mis hermanos, de verdaderamente que lo que hacemos con esto es que los padres tomen consideración y de verdad vigilemos a nuestros niños, vigilemos qué ellos están haciendo, qué es lo que están viendo, como hemos dicho en los días anteriores, de verdad que esa es la exhortación que le damos, que lo vigilen, que miren, que verifiquen, porque luego el dolor de cabeza va a ser para nosotros, para los padres, así es. Pues bien, mis hermanos, ya estamos llegando a la parte final del programa, entonces vamos ahora a hacer, vamos a orar. Vamos a hacer una oración y para luego, así vamos a despedir con una alabanza luego que tengamos las oraciones. Y vamos a orar, vamos a orar primero por la policía, para que el Señor haga cambio, para que el Señor cuide, cambie. Oramos. Gloria a Dios. Padre, Espíritu Santo. Amado Dios, la gloria. Y la gloria, la honra, el poder y la majestad. Sí, Jesús de Nazaret, Dios. Mira, te presentamos cada institución policial. Padre, en el nombre de Jesús. Especialmente la Policía Nacional. Sí, Señor amado, Dios. Son puestas por ti, Dios mío. Padre, Señor, transforma. En el nombre de Jesús de Nazareno. Cámbialo, Jesús. Como en el principio tú ordenaste todo lo que estaba desordenado. Así y llenaste todo lo que estaba vacío. Comienza a ordenar en la Policía Nacional. Aleluya. En el nombre de Jesús cambia, Señor. Y comienza a llenar todo lo que te vacío. Oh Jesús de Nazareno, Jehová. Dale el conocimiento, el entendimiento. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Cuida, y enséñale, Señor, lo que ellos deben de hacer. Nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Cambia, Señor Jehová. Presentamos los civiles también. Sí, Señor Jesús. Toma el dominio, el control de los jóvenes. Por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo. Guárdalo, protégelo. Oh Jehová. Declaramos un manto de protección. Nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. El presidente, Dios mío. En tus manos está. Aquí de la República Dominicana. Guárdalo, Dios mío. Sí, Señor Jesucristo. Represento a sus hijas, su esposa. Y lo que tú le entregaste en su mano, el compromiso que tú le entregaste en su mano. Sí, Jehová amado, Dios de la gloria. Dale la sabiduría para que él pueda dirigir, él sepa dirigir este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Sí, Jesús. Por el poder de la palabra, Dios mío.
Santo. Ayúdale a dirigir, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, hermano. Los choferes, te lo presento. En tus manos, Dios. Los motoconchitas también. Bendícelo cada día, los motoconchitas. Prover el pan de cada día en el nombre de Jesús de Nazareno. Sí, Jesús. Mira que se levantan de mañana. Bendícelo. Guárdalo de todo accidente. Cada chofer, guárdalo de todo accidente en el nombre de Jesús de Nazareno. Reprendemos todo espíritu de accidente en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Oh, gloria a Dios. Mira que estamos a presentar, Dios mío, cada empresa. Bendícela. Prospérala, Dios mío, Señor. Llénala en el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Si hay alguna que está quebrando, Dios mío, levántala, súplela en el nombre de Jesús. Hombre de Nazareno, poderoso de Jesús. Si hay alguna deuda, Dios mío, bendícela en el nombre de Jesús para que pueda saldar su deuda. Sí. Por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Te presentamos, Dios mío, los matrimonios, la familia. La familia en la familia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, de Nazareno, te la presentamos, Dios mío. Si gloria, hay, Dios mío, algún matrimonio que está vacío, Dios mío, que está desordenado, llena. Ordénalo, llénalo en el nombre de Jesús de Nazareno. Oh, gloria a Dios, súplele, Padre, todo aquel palabra, que Jesús. Le haga falta, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de tu palabra, Madre, Señor. Gloria, cada niño, adolescente, joven, están en tus manos. Oh, sí, sí, guárdalo, en tus manos, cuídalo, Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Padre. Gracias, Señor. Cada oyente de esta emisora, en el nombre de Cristo, cada te lo televidente también, en el nombre de Cristo. Aleluya. De una manera en especial y poderosa, fortalécelo. Dale fuerza de tu fuerza. Si hay alguno que no es cristiano, que tu Santo Espíritu esté tratando con él de una manera en especial. Nombre y de lo Jesús. Convenza de pecado. Nombre de y Jesús. Venga a los pies de Cristo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. De Nazareno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. De tu hermano Santo Montero. Amén, mis hermanos, siempre orar, la oración es la que nos levanta, oración nos es también una guía para nuestras vidas. Pues mis hermanos, vamos a colocar, vamos a hacer un, antes de terminar, mostrar nuestras redes sociales, como siempre, pueden seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, y la web radio. Ustedes pueden entrar, pueden escuchar noticias ahí las 24 horas del día, música, pueden leer noticias como dije anteriormente, y estamos ahí para servirle. Y también no solamente en el programa, pueden llamarnos, pueden escribirnos en la aplicación de WhatsApp. Ustedes pueden ver ahí, está la, ahí ustedes ven en pantalla. En la parte de arriba está el WhatsApp, la web, están todas las redes sociales. Pueden escribir si necesitan la oración del pastor, de su servidor y de los hermanos de la iglesia. Estamos para orar por ustedes, estamos a la orden. Ya ustedes ven ahí, nada, entonces vamos a hacer un pequeño comercial. Ustedes ven en la pantalla ahí, HB GPS, tecnología y seguridad. Sigue tu motor o pasola en todo lugar, a todo lugar. Así es, con el GPS usted puede seguir su vehículo en caso de robo, en caso de que usted lo preste. Y como siempre decimos, que hay personas que a veces usted le presta su vehículo y le dicen, yo estoy en tal lugar, pero con el GPS usted ya sabe dónde está. O en caso de que se le olvide, quizá usted está acostumbrado a andar a pie y anda poco en su vehículo y lo dejen en un lugar y usted ve en el GPS, oh, pero mira, yo dejé el motor en tal lugar, o tal vehículo, el carro. Y de verdad esto es una oferta que usted debe aprovechar. Ahí ustedes ven los contactos, pueden comunicarse tanto en Instagram
como en Facebook, HB Test, y su teléfono 809-495-4522. Eso es aquí en Barahona. Fácil ubicación en caso de robo. Ya ustedes saben, mis hermanos, ya ustedes no tienen que ir lejos a Santo Domingo, porque ya aquí en Barahona está HB GPS. Pregunta, Montero. Si yo tengo un vehículo, por lo menos una pasola o motor, y le pongo ese GPS, y se lo roban y se lo pasan para Santo Domingo, ¿funciona ya? Bueno, sí, creo que sí, porque eso tiene larga distancia. Incluso el propietario de la empresa, el que está a cargo, es, como lo decimos, Héctor Otaño, el empresario de esta emisora de radio, de Espacio Radio. Eso tiene largo alcance. Okay. Sí, lo que verdaderamente que eso es una oportunidad, porque a veces así uno rápidamente uno puede ubicar su vehículo. Sí, sí. Sí. Vamos a orar por él, me llegó para orar por él. La inquietud. Amén. Amén. Dirija usted. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración. El pastor sintió de parte de Dios orar por Héctor Otaño. Vamos a orar. Espíritu Santo de la gloria, Jehová Dios. Gloria a Dios. Dios de la alabanza, Dios. Sí, Jesús. Jesús, Padre, te presentamos a Héctor Otaño, Jehová. En el nombre de Jesús. Propietario de Espacio Radio, Señor. Aleluya. Toca al Espíritu Santo, Jehová. Toca, Señor, cuídalo donde quiera que está, Señor amado Dios. Manto de protección sobre él. Bendícele cada día sobre más. Sobre su casa. Bendícelo, Señor cada Dios. Cada uno de los de él, en el nombre de Jesús. Sí, Señor amado Dios. Un manto de protección. Proclamamos tu sangre, Dios. En el nombre de Jesús. Que tu sangre lo esté cubriendo de una manera en especial. Sí, Señor amado Dios. Que tu presencia lo esté cubriendo. Oh, Jesucristo de la en gloria. En el nombre de Jesús, oh, Padre. Jehová de la gloria, Jehová. Te pido en el nombre de Cristo que tú envíe un ángel a su alrededor. Para que lo guarde, para que lo cuide, lo proteja. En el nombre poderoso de Jesús sí, de Nazaret. Señor Dios, de la gloria, Dios. Aleluya. Que tu gracia esté sobre él. Lava. Cuídalo, Dios. Oh, Jesús. Sí, que tu gracia esté sobre él. En el nombre de Cristo. Cuida, Señor. Oh, gloria a Dios. En nombre de Jesús. Que tu gracia esté sobre su negocio. Sí, tu gracia esté gloria. Sobre todo lo de él. Sí. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria, manto Señor. De protección sobre todo lo de él. Nombre en el nombre de Jesús. Jesús. Atamos, reprendemos todo espíritu de problema. Todo espíritu que vengan en su contra. Lo atamos, Dios mío. En nombre de lo quebrantamos, Jesús. Dios mío. Lo encadenamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Oh, gloria palabra, a Dios. Jesús. Aleluya. Declaramos liberación para él. Declaramos sí, un manto de protección para él, Dios mío, en el nombre de Cristo. Aleluya. Por el poder Dios. De la palabra. Tócame, Padre, Señor. Gracias. Que tu Santo Espíritu esté cuídame, tratando Jesús. Con él de una manera en especial. Sí, Señor, en amado Dios. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Y amén. Amén, aleluya. Así es, mis hermanos. El pastor sintió de Dios orar por él. Y de verdad que Dios lo bendiga en grande. Dios lo bendiga mucho porque él es una persona que está aportando para el Señor, el cual aquí en esta radio, en Espacio Radio, hay un programa los sábados de 5 a 6 de la tarde, que es del hermano pastor Alexis Félix, el cual él y este programa de hoy domingo, también que se imparte por esta Espacio Radio y también por Radio de Bendición, le damos la gracia, le agradecemos en grande de verdad ese aporte que él ha hecho para cada uno con nosotros, pastor, porque de verdad eso hay que agradecerlo en grande. Amén. Así es, mis hermanos. Pues estuvimos por aquí con ustedes. Ya llegamos a la parte final. Su hermano, Santo Montero. Pastor Yamalco Maldonado. Bendiciones.
Así es, mis hermanos, estaremos con ustedes nuevamente el próximo domingo. Con ustedes estaremos en la mañana, a las 10 de la mañana, como de costumbre. Y siempre les pedimos que compartan nuestro programa, su programa, el programa de Dios. Y que más adelante vamos a estar subiendo el contenido por el canal de YouTube. Dios le bendiga.